Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos, en su espacio, en política. Yo siempre trato de hacer un programa diferente, en donde se tratan temas que quizás usted no lo va a ver en ninguna parte, porque aquí solo nos llevamos. En este país, los comunicadores solo nos llevamos del morbo, de lo que está sonando, y por ahí se hacen todas las informaciones, y no se trata nada de lo que en realidad es tema preocupante. Aquí, hoy usted se va a enterar de un tema que está sobre el tapete, porque ahora solo se habla de las deportaciones que están haciendo las autoridades. Autoridades irresponsables, porque eso es lo que son las autoridades dominicanas. Unos irresponsables que están en la calle haciendo allante y movimiento, haciendo creer que se está trabajando, que se está trabajando en la deportación de los haitianos que están indocumentados en República Dominicana, cuando en realidad es todo lo contrario. Aquí no se está haciendo absolutamente nada. Lo de las deportaciones es un allante, un puro, pero puro allante. Pero yo no voy a comenzar con el tema que tengo para más adelante compartirlo con ustedes, que es la historia de un ciudadano haitiano que fue deportado y regresó desde Jimaní hasta Baní a pie. Y después que llegó a Baní, consiguió una bola. Voy a hablar del tema más adelante, porque ahora vamos a arrancar con una situación que es la que debe estar preocupando a los dominicanos en este momento, que es, ay, 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 la idea del gobierno de someter en este momento un proyecto de reforma a la, digo, de reforma fiscal, porque la reforma a la Constitución ya es vieja, ya prácticamente está aprobada, pero el paquetazo fiscal que ha enviado con mucha irresponsabilidad el gobierno de Luis Abinader es tema de preocupación para el pueblo dominicano. Y hoy el expresidente Leonel Fernández le hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el gobierno de Luis Abinader ha metido el proyecto y lo quiere pasar tal y como lo hizo con la reforma constitucional. Quiere pasar ese proyecto diciendo que ya todo está debatido, que todo está consumado, cuando usted sabe que no es así, cuando usted sabe que no es así. Entonces, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hoy habló del tema. Dice Leonel Fernández que llama al presidente Abinader a convocar un diálogo con los sectores económicos y sociales para abordar las preocupaciones
sobre la propuesta de reforma fiscal que ha sometido el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El gobierno debe, sin más demora, convocar un diálogo con los sectores económicos y sociales, escuchar sus inquietudes sobre los nuevos impuestos y buscar soluciones que eviten la quiebra económica de las familias dominicanas, de las empresas y el despido masivo de trabajadores, señaló Leonel Fernández en un mensaje en su cuenta X. Este pronunciamiento llegó un día después de que Fernández calificara las medidas fiscales como un bombazo fiscal, señalando que los sectores más vulnerables serían los más perjudicados. Según el exmandatario, la mayor parte de la carga recaudadora recaerá sobre los más pobres y la clase media. Fernández advirtió que sin un diálogo amplio y consensuado con los sectores afectados, las medidas fiscales podrían llevar a despidos masivos y agravar la crisis económica. Ahí está planteado, señores, y lo hace el expresidente Leonel Fernández. El gobierno debe escuchar las voces disidentes, debe escuchar las voces que le están diciendo, no señor, no se vaya por ahí, no haga esto de su cuenta, someta a un diálogo este proyecto para que se le expliquen los pros y los contras y se busque un bajadero a esta situación. Esto es que uno tiene que analizar lo que está pasando. Entonces, Leonel Fernández le está haciendo una advertencia y un llamado al gobierno que debe llevar al diálogo con los sectores económicos y sociales. Fíjense, qué interesante es esto. Leonel Fernández, que es político, no está ni siquiera diciéndole al gobierno que lleve el tema de la reforma fiscal a un diálogo con los políticos, sino con los sectores económicos y sociales, que son los sectores que más se verán afectados por esta reforma fiscal. Y esta es una realidad, señores. Hay que dialogar, hay que oír los diversos sectores. No es irse, lanzarse, hacer una reforma porque hay que hacer una reforma porque yo tengo que recaudar más dinero. No, hay que escuchar a los diversos sectores. Y lo está haciendo el llamado un expresidente que le está diciendo al gobierno, no es que conversen conmigo, sino un diálogo amplio y consensuado con los sectores afectados por las medidas fiscales que podrían provocar situaciones difíciles. Seguimos con el tema, no se mueva porque ya regresamos, pero antes les recuerdo que llegó la fibra a Villa Altagracia. Win Telecom, conecta tu vida. Internet fibra óptica de Win Telecom en Villa Altagracia. Usted puede contratar un servicio de internet fibra óptica de Win Telecom llamando al 809 203 000.